Lens Video Producciones. Lens Video Producciones, los expertos en streaming. Los expertos en streaming. Para que tu evento llegue a todo el mundo, abarcando todos los ámbitos del mundo de la información. Amplía tu audiencia, la calidad marca la diferencia. Conformados con el gran equipo técnico, producción y audiovisual. En tiempo real. Contáctanos, lensvideopro@gmail.com, facebook.com/lenstv.com.mx. Lens TV. Lens TV, sin fronteras. Bienvenidos al programa de Sentir y Pensar de la Asociación de Psicólogos, Psicoterapeutas y Psicoanalistas de Zacatecas a través de Lens TV. Y el día de hoy tenemos un programa para mí de lujo porque tenemos pues un gran invitado que nos hizo a bien estar con nosotros el día de hoy. Y está con nosotros el doctor desde la Ciudad de México, el doctor Roberto Vargas Arreola. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por la invitación, yo encantado. Y bueno, vamos a leer un poco de su gran currículum, del cual él ostenta, y entre ello tenemos que es doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, clínico en consulta privada, docente de licenciatura y posgrado, director de DACE, espacio de psicoterapia, asesor de tesis de investigación psicoanalítica y vocal de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional. Pues bueno, invitado de lujo el día de hoy y pues, gracias doctor. Nuestro tema es en relación a, decía por ahí, poner al COVID en el diván y hacer un análisis sobre esto que nos está sucediendo en la actualidad, aunado a la nueva normalidad o realidad. Doctor, pues comenzando, si ponemos esta pandemia que nos está sucediendo en la modernidad, a lo cual, pues afortunadamente o desafortunadamente no estamos acostumbrados, ¿qué tantas cosas puede hablar el psicoanálisis en relación a esta pandemia que actualmente se presenta? Bueno, yo creo que mucho. Finalmente el psicoanálisis también ha ido de la mano de analizar el contexto social. Entonces, desde ese lugar podemos pensar que también el psicoanálisis con sus premisas puede responder frente a estos grandes retos, frente a estos grandes desafíos que se están planteando en el mundo actual, a partir de esta nueva realidad de la cotidianeidad, ¿no? Que desde ahí podríamos insertar lo nuevo, lo que desconocemos, lo que también nos genera incertidumbre, lo que también nos genera miedo, ¿no? Que desde ahí hay procesos inconscientes, ¿no? Que es básicamente una de las premisas fundamentales del psicoanálisis, con las cuales también nosotros podemos analizar la subjetividad, la intersubjetividad, la transsubjetividad como aspectos esenciales. Y yo creo también este asunto de ponerlo sobre la mesa, ¿no? De poner al COVID en el diván, es algo necesario. Finalmente, también el psicoanálisis con estas premisas puede también aportar mucho al análisis social. Me da mucho gusto que diga estas palabras, ya que pues se ha escuchado desde hace algún tiempo que el psicoanálisis es algo del tiempo pasado, de inicios del siglo pasado, y cosa que no es cierto. Usted muy bien lo está diciendo. Hay muchas cosas que se pueden analizar en relación a esto, en el contexto social. Y bueno, comenzando, por así decirlo, con este análisis del COVID, nos estamos enfrentando a una nueva realidad que tenemos que vivir, en la cual
veíamos en un programa pasado hablando con médicos de que tenemos que ser cada día más personas muy cuidar nuestra higiene. E inclusive a raíz de todo esto se han creado bastantes, perdón que los meta, pero memes en relación a los obsesivos compulsivos, y que en la actualidad pues cada uno de nosotros tenemos que ser un tanto obsesivos precisamente con esta nueva realidad. ¿Qué puede decir el psicoanálisis en relación a esta nueva realidad? Claro, yo creo que el psicoanálisis, si bien se basa en un método que se trabaja en los consultorios, ha salido de ahí. O sea, han habido muchas aportaciones en donde justamente observamos cómo el psicoanálisis sale del consultorio y se inserta justamente en este campo de la intersubjetividad, de la transsubjetividad. Por otro lado, bueno, pienso que también ha ido mucho de la mano el contexto social con la evolución de la psicopatología, ¿no? Entonces, desde ese ángulo pudiéramos pensar que sí, efectivamente, a nivel psíquico, a nivel mental, pueden aparecer ciertos obsesivos, ¿no?, con estas características relacionadas con la higiene. También pensaría que ciertas conductas de desconfianza, ¿no?, que podemos observar. También en el programa de los médicos que tuve el gusto de escuchar por partes, mencionaban este aspecto, ¿no?, que de repente pudiera haber una cierta desconfianza, incluso hostilidad, que se inserta hacia el personal médico por lo que representa el tema del contagio. Entonces, esos fenómenos son actuales, ¿no?, y que de alguna manera están presentes en la vida cotidiana, en donde justamente pueden haber estos miedos, esta cuestión de la paranoia, de la desconfianza, el aislamiento, como algunas premisas que pudieran no ser tan favorables, pero que finalmente están respondiendo a la situación actual. ¿Qué pudiera ser más favorable? Bueno, me pensaría que de algún modo la creatividad, ¿no?, el elemento especial, que justamente ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues tenemos básicamente dos alternativas, ¿no? Por un lado, situarnos en un aspecto deficitario, en un aspecto quizá depresivo, quizá tendiente al sinsentido, y por otro lado generar recursos, ¿no? Generar recursos en términos de creatividad, en términos de oportunidad, para salir adelante juntos. Y resaltaría mucho este juntos, porque también creo que si vamos a salir adelante tiene que ser en comunidad, tiene que ser en equipo, tiene que ser en grupo, ¿no? Porque también parte de las consecuencias que ha traído la posmodernidad justamente es este individualismo que no nos ha traído buenas respuestas, buenos efectos, ¿verdad? Entonces, desde ahí este narcisismo recalcitrante, esta sensación también de vacío, de dependencia hacia las personas, ¿no?, pero que finalmente no te permiten afianzarte en un desarrollo personal, en un proyecto personal. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de esta pandemia. Ahorita que comentaba todo esto, doctor, y que hablamos pues de la posmodernidad, se me vino a la mente grandes filósofos que hablaban precisamente sobre esto del COVID y lo que se podría venir, inclusive entre ellos pues lo que es Chulhan, y no recuerdo el nombre del otro filósofo, pero que estaban en contraparte, y usted está hablando de algo muy interesante, de que tenemos que el colectivo juntos salir adelante, pero el narcisismo no nos lo permite, ya que cada quien buscamos la individualidad, y Chulhan decía: no creo que haya un cambio después de que termine esta pandemia. Y creo que era Zasek, algo así se llama el filósofo, decía: yo creo que va a haber un cambio positivo. Pero en relación a esto, hacia, bueno, y viéndolo desde el psicoanálisis y el análisis de esta psicopatología presente en la actualidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos de la sociedad? Y de verdad, yo me quedo pensando hacia cuál podría tener un poco más de realidad en el contexto en el que estamos viviendo. Sí, yo creo que estamos viviendo un ambiente de incertidumbre, en donde por un lado se escuchan
estas voces más optimistas, por otro lado, voces más pesimistas, ¿no? De algún modo también los medios de comunicación, ¿no? A través de lo que nos informan, lo que nos dicen, van matizando, van construyendo también esta realidad social, importantemente. Pero si nos abocamos a la subjetividad como tal, pues sí hay mucho miedo al futuro, mucho miedo a lo que va a pasar, ¿no? Y desde ahí pensaría que tenemos que responder desde este aspecto de la creatividad, porque opciones hay pocas, oportunidades hay pocas. Y pensaría que el panorama sí se ve muy incierto y sombrío, ¿no? Pero justo, digamos, la forma en la que yo visualizaría en todo caso que podríamos salir adelante es juntos y con mucha creatividad. Yo pensaría así, o sea, siendo muy creativos, ¿no? Teniendo también esperanza, creo que la esperanza no se debe perder, ajá, pero me parecería así que el asunto se ve un tanto sombrío, ¿no? En términos del panorama social, ¿no? Que estamos viviendo. También creo que los jóvenes, digamos, con una proyección hacia el futuro, pueden responder desde otro lugar, ¿no? Me parece que ellos también van a escribir mucho de lo que va a pasar en las próximas décadas, pero que también estas nuevas generaciones, ¿no? De alguna manera, con su proyección, ¿no? Pueden alimentar mucho, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. Pero pues, sí, hay mucho que hacer en términos del cuidado personal, ¿no? De la salud mental, de la salud física, del ambiente, ¿no? Yo pensaría que también mucho del ambiente, el ambiente en el cual vivimos, el cuidado ambiental, hay mucho que hacer. Entonces, pensaría que desde muchas aristas, desde cada disciplina, podemos aportar mucho. Pero bueno, la idea es también tener la frente en alto y ver hacia adelante, digamos. Hasta en eso también está diciendo algo muy importante, o sea, inclusive los diferentes estudios desde la naturaleza, infinidad, tenemos también que reunirnos para hacer un colectivo y sacar lo mejor de cada ser humano para poder salir de este atolladero en el que está la humanidad de manera globalizada y que no solamente es hacia unos cuantos, sino que somos todos. Hablaba de algo muy interesante hace un momento, doctor, de dos asuntos que me llamaron mucho la atención. Uno era los jóvenes, estoy pensando en los adolescentes, y otra es la creatividad, que creo que va junto con pegado la adolescencia junto con la creatividad. Tal vez los adultos, no sé si la vamos perdiendo, la vamos dejando de lado por la cotidianidad, pero hay algo interesante en esto. El COVID no está permitiendo a los adolescentes salir y hacer su vida autónoma, que es el momento importante de esto, y también habla de la creatividad. ¿Qué podría o tendríamos que hacer para, no sé si se puede decir incentivar, porque la creatividad depende de cada persona, pero sí hay muchos adolescentes que efectivamente la están pasando un tanto mal, y no solamente por la edad, sino también por las labores educativas, que afortunadamente terminaron el día viernes. Pero en este espacio de tiempo de nuestra vida, del ser adolescente, ¿qué se les podría decir a ellos desde el diván, por así decirlo, en cuanto al COVID? Yo creo que darles voz, creer en ellos, confiar en ellos, hacer cosas con ellos. Yo creo que los proyectos compartidos, por ejemplo, proyectos familiares, en donde hay un adolescente, en donde el adolescente se inserte, donde pueda dialogar, espacios para ellos, para que se sientan con confianza, ¿no? De que su voz tiene un eco, ¿no? Yo creo que son asuntos esenciales, ¿no? Con adolescentes, con jóvenes, ¿no? Finalmente también parte de las problemáticas que se viven en la etapa, pues son las faltas de oportunidad, ¿no? Son estas faltas de oportunidad. De repente hay pocos espacios para ellos, para que ellos se puedan expresar, para que ellos también puedan proponer, ¿no? Entonces, desde ahí me pensaría que podemos nosotros, los adultos, generar espacios de reflexión, espacios de diálogo, que también haya un acompañamiento,
un respaldo, ¿no? Que de repente eso podría faltar con los adolescentes, pero me parece que los adultos, creyendo y respaldando, darían formas en las cuales podemos nosotros motivar, incentivar su participación. ¿Por qué es tan importante el ser creativos en estos momentos de aislamiento, doctor? Yo pensaría porque la situación, digamos, se vive con mucha incertidumbre y desde ahí pensaría que también la posibilidad de salir bueno, a la cotidianidad, a esta nueva realidad, tiene que ser desde un lugar distinto. ¿Por qué? Porque vivimos o hemos vivido antes de la pandemia en un ritmo muy acelerado, ¿no? En donde justamente todo está basado en el producir, ingresos, ¿no? La cuestión económica, la cuestión de generar, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido así la forma en cómo ha estado retratada la vida de muchos, si no es que todos, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de tener más, de querer más, ¿no? Parece que entonces hemos perdido un poco el rumbo, porque la pandemia nos ha enseñado que por ahí no es el camino, ¿no? Que eso no es lo que nos va a salvar de una situación como esta. Tenemos que en todo caso, bueno, meditar bastante, pensar bastante, qué es lo que puede en todo caso generar en nosotros una satisfacción personal y colectiva, ¿no? Es un asunto complejo, me parece que incluso cada uno podría dar lugar a diferentes aspectos, ¿no? De lo que nos puede hacer sentir plenos o satisfechos o felices, ¿verdad? Pero desde ahí el diálogo, me parece que desde ahí es importante generar estos espacios, ¿no? Como lo que estamos haciendo en este momento, espacios en los cuales podamos dialogar con la gente, platicar, etcétera, compartir ideas. Me parece que algo esencial también es que haya espacios horizontales, espacios en donde cada uno pueda exponer sus puntos de vista sin que de por medio haya una jerarquía, una relación de poder, ¿verdad? Me parece que eso también es esencial en términos de generar colectividad, como tú hace rato también nos comentabas, nos platicabas. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y lo que se intenta transmitir también es eso, ¿no? La horizontalidad, o sea, la posibilidad de dialogar. Y desde ahí crear proyectos juntos, ¿verdad? O sea, desde ahí generar ideas, generar proyectos, ¿no? El poder también implicarte efectivamente con el otro, reconocerlo como otro, ¿no? Capaz también de dar ideas, de que estas ideas sean innovadoras, ¿no? La parte genuina, la parte auténtica, reconocida por uno mismo y también reconocida en el otro. Yo creo que son aspectos esenciales. Justo tú lo sabes, en el psicoanálisis muchas veces se habla de la posibilidad de ver al otro como un objeto total, ¿no? Como partes buenas, malas, ¿no? Pero también en su totalidad, en su globalidad, con la posibilidad de poderlo reconocer tal cual, ¿verdad? Entonces, yo creo que son aspectos importantes y que nos ha hecho falta, ¿no? Ver al otro también como un devenir, como la posibilidad de construir. Doctor, me encantaron sus palabras porque inclusive me pongo a pensar, parecería que el COVID ha venido a enseñarnos muchas cosas. Hablando precisamente del narcisismo y escuchando esto que está diciendo, de verdad que nos ha venido a enseñar y a tener que reinventarnos, uh-huh, para poder salir adelante. Y una de las cosas que he visto, y gracias al psicoanálisis, que definitivamente nosotros como seres humanos podemos reinventarnos las veces que nosotros querramos. Claro que siempre y cuando así lo veamos, ¿no? Y hablando también de otros tipos de conceptos, esto de la resiliencia, de la cual es muy importante que tengamos en la actualidad. Entonces, en verdad, la pandemia nos ha venido a enseñar cosas, doctor. Yo pensaría que sí, yo pensaría que mucho, de hecho. Yo creo que ha sido un proceso de confrontación. En un inicio lo padecimos, me parece que en general hubo un padecimiento de este asunto. Nos hemos acostumbrado un poco a estar confinados, ¿no? Y desde ahí las veces que tenemos que salir incluso
No sé si los demás lo han percibido, pero de repente, desde lo que yo puedo experimentar, hay un cansancio, hay un agotamiento, ¿no? Del salir, de, sí, como de comprar ciertos víveres, etcétera, regresar. También nos vamos a tener que acostumbrar, ya que todo este asunto esté más normalizado, a salir, ¿no? A poco salir, a poco convivir, recuperar nuestra vida cotidiana. Pero de verdad, ojalá sí sea a partir de una enseñanza, ¿no? Que realmente podamos nosotros matizar este asunto a partir de la posibilidad de la resiliencia, ¿no? Esto que tú comentabas, ¿no? El hacer estos proyectos juntos, ¿no? El ya no ponderar tanto esta cuestión del querer más y más y más y nunca estar satisfecho, ¿no? También el estar más informados, el seleccionar más adecuadamente la información que recibimos, ¿no? Poderla procesar de forma más detenida y desde ahí responder. Yo creo que son aspectos esenciales y que no teníamos antes de la pandemia, ¿no? Estábamos insertos en muchísima información. Desde ahí, tú sabes, igual no suficientemente procesada, entonces se inserta en campos del inconsciente o campos automatizados, digámoslo así, y entonces respondemos a veces por inercia o lo hacíamos de esa manera. Entonces, justo desde ahí, el detenimiento que estamos teniendo en este momento cuando estamos confinados, que realmente nos sirva, que esta confrontación de alguna manera nos lleve a tener la visualización de algo que nosotros realmente queramos hacer, ¿no? Y que ese proyecto, repito, sea compartido. Ajá. Y bueno, doctor, visto desde este punto de vista, pues suena, perdón, es que me acordé hasta las palabras del presidente que decía que bueno que sucedió esto, ¿no? Hablando desde la psique, pues parecería que también es un buen momento de experimentar algo diferente, que como bien lo dijo usted hace un momento, en un principio es difícil. Y estuvo hablando de algo muy importante, que también es el tener que salir. Hay muchas personas, bueno, aquí en Zacatecas no se diga, que andan en la calle, desafortunadamente. No sé si en la Ciudad de México también pasa, imagino que es igual, ¿verdad? Pero habemos muchos que efectivamente todavía estamos pues enclaustrados en casa. Y que al momento de salir va a ser otro paso diferente, inclusive escuchaba por ahí en redes que nos vamos a enfrentar, ya hasta tenía un nombre, esto de que volvamos a salir, no recuerdo cuál era, y que tenemos que modificar muchas cosas dentro de nosotros para poder volver a reinsertarnos. Ya nos habló un poco sobre esto, pero efectivamente vamos a estar en un inicio, yo creo, como bien lo dijo usted también, doctor, paranoicos de que no te me acerques hasta para allá, tú no traes cubrebocas, inclusive desafortunadamente en Guadalajara ya se dio un caso de paranoia bastante fuerte en el cual desafortunadamente pues murió una persona, ¿no? O sea, son cosas tanto pues buenas, pero también estamos viendo esto, a lo que nos vamos a enfrentar al salir. ¿Qué más podría hablarnos sobre esto, doctor? Y tal vez, ¿cómo enfrentarlo? Porque sí va a ser difícil. Bueno, yo creo que también frente a la carencia o escasez de oportunidades, se puede experimentar mucha ansiedad y depresión, muy asociada también al sinsentido, ¿no? De por sí venimos careciendo justo de estas posibilidades, de estas oportunidades. Entonces me parece que también nos vamos a confrontar un poco con eso, ¿no? Con ese asunto. Desde ahí, bueno, creo que también el tema de la exclusión social, con esto que tú comentas, ¿no? Podría estar presente, ¿no? Como parte de lo que podemos estar viviendo desde ahorita, pero que se puede seguir replicando. Parece que desde ahí el psicoanálisis puede aportar mucho, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Jessica Benjamin, su idea de tercero, el reconocimiento, tal, lo que aporta el psicoanálisis relacional, el apuntalamiento a la subjetividad, ¿no? Entonces, yo creo que son matices que finalmente nos pueden ayudar a construir algo,
¿no? A ver al otro realmente como un semejante, con la posibilidad de poderlo reconocer con sus derechos, ¿no? Con su subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el psicoanálisis relacional, este apuntalamiento de la subjetividad y demás, de alguna manera pueden ser aportes teóricos interesantes, importantes, para el momento actual que estamos viviendo. Sí, pensaría que aunado este asunto de la paranoia, el tema de la ansiedad, la depresión, estados de vacío, ¿no? Sería como una forma de redondear este asunto, porque sí, el panorama un poco se ve así, y de ahí el tema de la creatividad también, ¿no? O sea, yo resaltaría mucho este aspecto. También la creatividad entendida como la posibilidad de construirte o reconstruirte desde tu self, ¿no? Desde tu sí mismo, ¿no? Con la posibilidad de reinventarte, con la posibilidad de hacer algo nuevo respecto a ti, ¿no? Y presentarte frente al mundo, presentarte frente a una colectividad desde otro lugar. Perdón, es que mientras lo escucho, pues me vienen muchas ideas a la cabeza, inclusive algo que hablábamos antes de entrar al aire, que era aprovechar el tiempo en esta pandemia de estar encerrados, y precisamente hablábamos de lo que eran las tesis, ¿no? Porque, por cierto, el doctor, bueno, es asesor de tesis, y le comentaba que precisamente aquí en Zacatecas habemos un grupo que nos haría mucha falta como asesor, y esa es la cuestión importante de utilizar el tiempo en pro de algo que se ha dejado de desaprovechar, inclusive hasta el reinventarse como grupo familiar. Siempre lo he dicho, hay posiblemente muchas familias que, como bien lo decía, doctor, por esta cotidianidad y que te arrastra, y que solamente buscamos ciertas cuestiones como monetarias, materiales, y dejamos de ver las cuestiones humanas y de relación, nos puede servir esta pandemia para volver a reinventar a la familia. Bueno, no sé si se le pueda dar ese nombre, pero ser familia. Pero también me quedo pensando en otra cosa, doctor. Hay personas que cuando están juntas es una gran intolerancia entre ellos, y yo me quedo pensando ahí qué puede haber o qué se les puede decir. Yo sé que es importante pues acudir a un profesional de la salud. Las cosas no se arreglan mágicamente, ¿verdad? Porque mucha gente así lo quisiera, y más viendo un programa, pues voy a ver qué me dice para ver qué. Pero no, o sea, es un proceso todo esto de la salud mental. Pero también existen familias así, doctor, que desafortunadamente, inclusive hasta me quedo pensando en los adolescentes, que tal vez hay mucha intolerancia, inclusive hasta golpes. En ese sentido, hablando, desconozco mucho lo que es el psicoanálisis relacional, pero ¿habrá algo relacionado con esto, doctor? Claro que sí. Sí, desde ahí el reconocimiento de la subjetividad permite que justamente también se respete al otro en su subjetividad. Entonces, desde ahí, en un sistema familiar, en un grupo familiar, existen diferentes subjetividades, ¿no? Entonces, en la medida en que también se reciba un proceso analítico de reconocimiento de esta subjetividad, de alguna manera aporta y ayuda bastante para que entonces no haya tantas proyecciones, me explico, tantos aspectos que de alguna manera se proyectan en el otro, y entonces ya se ve como el enemigo, ya se ve con hostilidad, ya se ve con agresión, y desde ahí se responde, ¿no? Desde ahí te vas haciendo más responsable de tus afectos, de tus conductas, de tus comportamientos, ¿verdad? Entonces ya no tienes tanta necesidad de verlo en el otro y que desde ahí te genere esa hostilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso se inserta mucho en el campo de la familia, ¿no? O sea, de repente todos estos conflictos, todos estos problemas aluden precisamente a lo que puede representar el otro en uno mismo, ¿no? Entonces creo que desde ahí, ¿no? El proceso de terapia se vuelve fundamental. El hacerte cargo de ti, de tus emociones, ¿no? De tus reacciones,
creo que es algo esencial. ¿Qué me despierta el otro? ¿Por qué me despierta eso? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento frustrado? Etcétera, etcétera. ¿Es algo mío? ¿Es algo que me despierta el otro? O sea, son preguntas que finalmente también más de